usa el primer parche del año, por así decirlo, así que es un parche cortito, así que no tardaré mucho, así que sin ningún relleno por el momento, empecemos rápido con el parche. Está de regreso uno de los eventos más queridos por la comunidad, sí, el Random Rule Zombie Heroes o Zombie Heroes Cambio de Reglas, está de nuevo en el juego. Por el momento no tiene ningún evento, solamente está para entretener a la gente, así que aprovechen el modo y diviértanse. Antes que se me pase por alto, les recuerdo que volverá el sistema de cadena de misiones, este viejo sistema que les gustó a algunos, ya que son una serie de misiones relativamente fáciles y para conseguir algunas recompensas le viene bien a los jugadores nuevos, así que cuando se habilite lo podrán jugar y ya podrán hacer las misiones, así que espérenlo un ratito que muy pronto se activará. Este es uno de los eventos que estarán activos, así que no tendrán mucho que hacer, solamente tiene que juntar puntos para conseguir un arma gratis que le darán el juego. Se llama la Twin Hawk, es un arma del tipo pistola parecida a la mochila cohete, solo que en vez de impulsarte para arriba, técnicamente sí para arriba, lanzará unos cohetes hacia el enemigo, y desde mi punto de vista el arma está bien. Vale la pena conseguirla, pero no es complicado la misión, ya les digo. Solamente tienen que entrar al zombie héroe, matar a algunos zombies, o pueden jugar al zombie escenario, o técnicamente hacer minutos. También recibirás piezas de la Twin Hawk iniciando sesión cada día. Conforme vas iniciando sesión, recibirás piezas de la Twin Hawk. Una vez que consigas 300 piezas, podrás craftear la Twin Hawk y la recibirás permanentemente. Así que, y también tendrás otros premios, así que les conviene hacer este evento. ¿Qué premio les pueda? Decodificadores de eventos, decodificadores trascendencia, decodificadores de personaje, entre otros premios más, obviamente puntos de kilometraje también les darán. Así que desde mi punto de vista vale la pena el evento, solamente tienen que hacer eso, o sea, ya les dije, hacer minutos, iniciar sesión en el juego y hacer las misiones. Así que nada más y nada menos que eso. Y sí, conforme van acumulando los cosos de la Twin Hawk, las piezas para craftear la Twin Hawk, recuerden que necesitan 300 piezas, podrán craftearla y ya la tendrán permanente. Y obviamente tendrán decodificadores y puntos de kilometraje en el camino mientras van acumulando más puntos. Para que le cuente este evento, deben estar en una sala 3 o más personas. Mamita querida, como odio este evento. Bueno, llegó el bonus disassemble, ya saben lo que tienen que hacer este evento, pero ponen un arma repetida que valga de 5, con un valor máximo de 5000 para arriba, y una ruleta te elegirá. Si te elige, ganarás la cantidad de millaje que se acumuló con las armas que puso la gente. 10 personas participan en este evento, y si no ganas técnicamente nada, a lo mucho recuperas el millaje que pusiste, no tampoco recuperas mucho, así que las armas sí se pierden, las armas que pondrás, así que poner un arma queda bajo tu responsabilidad este evento. Si no sacas nada, bueno, muy mala suerte, intenta de nuevo. Y si no, directamente puedes pasar de largo este evento. Recuerden algo, cuando viene este evento, siempre viene después la subasta. Así que tengan presente eso, Buena suerte en este evento. Bueno, como final del video, tenemos una reventa de los personajes Roy y Romy. No entiendo nada, porque a muchos no le cae bien Romy. O sea, ¿qué tiene de malo el personaje? O sea, no sé, o porque es plana o no sé, pero esa personaje tiene algo, no... poco y nada la quieren, no es que no la quieren, es simplemente no le dan tanta importancia como el resto, pero bueno, no es impedable, se nota. En fin, recuerden que esta promoción especial, así que vendrán con su costume original, así que cuando consigas el personaje vas a conseguir su respectivo costume. Buena suerte a todos y espero que les salga el personaje, si es que lo quieren tirar, y si no, ahorren para los próximos que vienen. Gente, acá termina el video. Les dije que era un parche corto, así que no iba a hablar mucho. Perdón si se me escucha un poquito bajo, es que ya a estas horas, la hora que estoy grabando, hay gente todavía durmiendo, es de mañana, hay gente todavía durmiendo y no quiero hacer tanto ruido, así que mil disculpas si se escucha muy bajo, por favor. Recuerden que este evento, el único evento que está activo, requiere una sala con 3 o más personas. Cualquier cosa, si tienen alguna duda del evento o algo, pregúntenmelo en los comentarios, yo lo voy a responder lo antes posible. Ya saben que la caja de comentarios siempre estará habilitada por si tienen alguna duda del evento, del arma o lo que quieran saber. Obviamente no voy a saber todo, pero
voy a saber lo justo y necesario para que los pueda guiar en el juego o al menos lo que sigan jugando esto. Y no se preocupen que ya cualquier cosa, fíjense en los comentarios y ya está. Así que un saludo, cuídense, nos vemos en el próximo video, que seguramente ya va a haber un relleno, el primer relleno del año. Así que nos vemos, chao.